Sí, me llegó una citación anoche de que me tenía que presentar hoy a las 11 y me dijeron ahí en tribunales que mañana tengo que ir otra vez para declarar y los de ahí de tribunales me dieron un abogado y como se llama, bueno, estuve hablando con el abogado y él me dijo de que mañana antes de las 10 vaya, si él habla conmigo, me explica cómo de qué se trata, todo, cómo tengo que hablar. ¿Qué fue lo que pasó, Silvia? Bueno, nosotros los distanciamos el lunes a la nochecita. Estuvimos discutiendo por motivo de los nenes, porque él siempre me retaba al nene más grande y yo por ahí lo defendía porque no, es mi hijo él. Y cómo se llama, bueno, estuvimos discutiendo y le digo, ¿sabe qué, Marco? Me vi unos días a mi papá. Y me dice, no, dice, ¿para qué va ahí? Y le digo yo, sí, Marco, le digo así, le digo, no seguimos discutiendo de él entre los nenes, le digo. Y seguimos sufriendo nosotros, los nenes. Bueno, llega una de mis cuñas y me dice, ¿qué pasó, Silvia? Le digo, no, me voy a mi papá, le digo que el Marco anda loco. Bueno, él se fue y yo empecé a preparar las cosas y me vine para lo de mi papá con la bebé y el nene más grande, porque los otros nenes no me los dejó traer. Bueno, me vine yo a lo de mi papá y al rato vino él. Eran como las 10 de la noche y vino él, de que me fuera otra vez para mi casa, que no íbamos a discutir. Y cómo se llama, bueno, y él seguía viniendo todos los días, venía a ver a la nena, a ver si nosotros teníamos para comer, si el nene más grande iba al colegio, como él va al colegio a la base, venía a ver si el nene había ido al colegio, si el transporte lo venía a buscar. Bueno, el viernes, no, sí, el jueves ya a la madrugada, siendo viernes, me llama el celular de mi papá, él, porque como yo no tenía celular, porque teníamos un celular para los dos, usábamos los dos el mismo celular. Y eran como las 3:30 de la mañana, me llama él. Me llama mi papá y me dice, hija, el Marco, le atiendo, ¿qué pasa, Marco? Me dice, Nera, venite para las casas, dice, porque se me cayó un lavarropa en el pecho y no puedo respirar. Y le digo, deja de joder, Marco. Le digo, mira la hora que es, le digo. Se va a enojar el papi. Bueno, le corto yo. Vuelve a llamar, lo atiendo y le digo, deja de joder, Marco, si en serio, le digo, llama a tu hermana. Le vuelve a cortar, después vuelve a llamar. Y me dice, Nera, si no me crees, dice, mándalo a tu papá o al Coti. El Coti es uno de mis hermanos, le dicen. Y cuando me dijo así, ahí sí yo le creí, digo en serio, porque si me dijo que si no quería yo que fuera mi papá. Bueno, me levanto, le levanto la bebé, me llama un rato, miren como las 4:20, 4:30. Llego allá a mi casa y le digo, ¿qué te pasó, Marco? Dice, no, Nera, era para que habláramos. Le digo, Marco, mira la hora que me hace venir, le digo con la bebé. Y me dice, bueno, Nera, sabe que quería hablar con vos, y sabe que yo si no usted no soy nada, dice que tenemos que estar juntos por los chicos. Bueno, discutimos un ratito, qué sé yo. Le digo, bueno, me voy. Me dice, no, quédate, dice que yo tengo que llevar al Juli al médico. Uno de los nenes le había salido un granito en la cola y tenía pus. Bueno, él se va a dormir con los varoncitos en la cama de nuestra, de dos plazas, y yo me voy a dormir en la pieza de los nenes con la bebé. Bueno, él se levantó, se fue con el nene al médico, lo llevo al médico, todo. Cuando vino, yo me vengo con la bebé para lo de mi papá porque había dejado el nene más grande. Bueno, después, a la tardecita, él me trae otra vez las nenas, diciéndome que se iba con los varoncitos a un asado. Y le digo yo, bueno, déjame las nenas y ya, llévate el pele y el julivo. Bueno, él se va con los varoncitos y, claro, como yo cuando me vine a mi papá, dormí en una cama de una plaza con la bebé y el nene más grande. Y le digo, Marco, tráeme la llave, le digo, porque no tengo cómo dormir con las nenas, tráeme la llave y me voy a dormir a las casas. Y me dice él, no, yo estoy cargando gas y de ahí me voy al asado con los nenes. Y le digo, Marco, tráeme la llave y no me contesto más. Bueno, las dejé a las nenas que se quedaron a dormir conmigo. El sábado de la mañana me levanto y las llevo a las nenas porque se las tenía que llevar. Pero después de la tarde puedo ir a buscar que al frente de mi casa festejaban el Día del Niño, de una iglesia que ellos van. Bueno, y llegué y te vas a cerrar la puerta con pasador. Y le empecé a golpear y le digo, Marco, abrime, soy yo, te traje las nenas. Y bueno, empezamos a discutir de que me quedara, como siempre, discusiones, que me quedara, que por los chicos, que tenemos que estar juntos, que si él sin mí no era nada. Bueno, y empezamos a discutir, le digo, ¿sabes qué, Marco? Le digo, vamos, le digo, a seguir peleando así, le digo, y va a ser peor para los dos. Y me dice, bueno, habla despacito, y se están durmiendo los chicos. Se levanta uno de los nenes y me dice, oh, mami, otra vez van a discutir con el papi. Y le digo, no, hijo, si estamos hablando. Bueno, seguimos discutiendo un rato más, y las nenas se me van al frente a jugar. Y el nene va a buscarse la zapatillita. Bueno, mi marido se va para el patio y le digo yo, me voy para el patio a decirle que me venía. Le digo, Marco, me voy, y empezó otra vez, que no te vaya, que esto, que el otro. Bueno,
Él me agarra del brazo y cuando me agarra del brazo le digo, Marco, no me apriete el brazo, le digo que sabe que me duele porque hace poquito me operaron de los tendones. Que tuve un accidente hace como 3 meses en mi casa. Y, ¿cómo se llama? Y bueno, le digo, no, no me apriete, Marco. Y ahí viene el nene más grande y dice, papi, no le pegué a la mami. Y le digo, no, hijo, si estamos hablando, estamos hablando. Bueno, y en eso, cuando yo le digo que me voy, él estaba por disolver la pintura de que porque le rayaba la lavarropa, pero pintó un lavarropa que tenía en el patio. Cuando yo le digo que me voy, él me quiere agarrar y tenía la botella de nafta en la mano que estaba por disolver la pintura. Cuando yo me doy vuelta así, veo que dice, uy, la puta que la parió, empezó putia, y le veo la mano todo prendió fuego. Y cuando él empezó a dar vuelta, le digo, no, Marco, no de vuelta, y me desesperé, yo no sabía qué hacer. Así que agarro, me voy adentro y agarro una olla que tenía agua con arroz y le tiro en la mano. Y cuando yo le tiro, se desparramó más el fuego. Y empezó a prender ese fuego así en varias partes del patio y el lavarropa. Bueno, de ahí yo empecé a desesperarme y el nene dice, mami, ¿qué le pasó al papi? Mami, ¿qué le pasó al papi? Lo llevo para adentro y lo llamo a mi cuñado, sale mi cuñado y le dice, vamos a la bañadera, vamos a la bañadera. Lo llevo, él lo puso ahí en el agua y yo mientras que iba afuera volvía y él me decía, nena, no dejes los chicos, cuídame los chicos, cuídame los chicos. Lo mojaba yo y me decía que no porque le ardía, le ardía. Y le digo, Marco, pero el agua es mejor. Bueno, llega después la ambulancia, no me acuerdo si llegó la ambulancia o los bomberos primero, no me acuerdo. Y quieren entrar para el lado del baño, que él estaba en el baño, estaba en el comedor, y él dice que no, que se puede levantar, él se levanta y se acuesta en la camilla. Y mi cuñado mientras tanto me puteaba, todo. Y le dijo, Juan, que sabe que no es mi culpa, y él lo retó a mi cuñado y le dijo que no se metiera porque había sido un accidente. Llega mi cuñado y me empezó a gritar a mí también, le digo, yo no fui, Pablo, le digo, sabe que yo no haría algo de eso. Y entonces, bueno, y él le dice, no, Paola, si fue un accidente. Bueno, se lo llevan a él y mi cuñada me dice, anda afuera, anda a ver los chicos, anda a ver los chicos. Voy, agarro los nenes y no le encontraba la zapatilla a ninguno de los nenes. Bueno, agarro un poquito de lo que pude de los nenes y le digo al amigo de él que vive al lado de mi casa de que agarre el auto de mi marido y me lleve hasta lo de mi abuela. Me lleva él a mi abuela, dejamos los nenes y me lleva hasta el hospital. Llego al hospital yo y pregunté por el chico que había entrado quemado. Y sale un doctor y me dice, sí, dice, tu marido está grave y sí tiene el 70% del cuerpo quemado. Bueno, yo me quedé ahí en el hospital, allá afuera, pensando de que me iban a seguir dando información. Y después me, claro, sesioné y voy y entro otra vez y le digo que teníamos mutual nosotros y que los pertenecía a la NEO. Dice, ah, bueno, dice, entonces lo vamos a trasladar a la NEO. Dice, espera que nosotros lo atendamos todo acá y después lo pasamos a la NEO. Bueno. Como a la hora, hora y media, lo sacan a él en la ambulancia, se lo llevan. Y le digo al de la ambulancia si yo podía ir con ellos, me dijeron que no. Bueno, yo me tomo un taxi y me voy a la clínica. Cuando llego a la clínica no sabía a dónde lo iban a poner. Y le pregunto al hombre de mesa de entrada y me dice que estaba en el primer piso. Bueno, subo al primer piso y estaba entre de mi cuñada. Y ahí me empezaron a insultar, a decirme que me iban a quitar los chicos, de que era mi culpa. Yo en ningún momento le contesté, agarré y me fui afuera. Cuando me voy afuera sale una señora de ahí en la clínica, que trabaja ahí en la clínica, hace análisis, y me dice, vos sos la señora, dice, del chico que entró quemado. Sí, le digo yo. Me dice, ven, mi mami te dice que yo te voy a dar alguna información, y me dijo de que mi marido estaba grave, que estaba muy quemado. Bueno, eran como las 2, 3 de la tarde, salieron mis cuñadas de ahí adentro de la clínica, y una de mis cuñadas me pide la llave de mi casa. Yo le doy la llave de mi casa, viene la otra y me pega una piña por acá en el cuello. Me pego una piña y yo digo, no voy a seguir haciendo problemas, no quiero más problemas. Cuando ya me agarraron entre todas de los pelos, ahí sí yo le empecé a agarrar de los pelos a una de mis cuñas. Se me cae el celular de mi marido y una de mis cuñas me lo agarra y yo le pedí el celular, le digo, el Marco me lo dio a mí porque él antes que cosa me dicen era en la billetera y plata para que le dé de comer a los nenes. Voy, agarro la billetera, todo en mi casa, yo y el celular porque él me dijo que los agarrara. Bueno, mi cuñada no me quiso dar el celular, nada. Y se van en el auto de mi marido con el amigo de mi marido. De eso pasa la policía y pregunta qué había pasado porque lo habían llamado. Bueno, le conté yo. Y me dice, bueno, si quiere, anda la policía y hace la denuncia por violencia. Y yo no fui a la policía porque yo ya está, no, ya está. Y al rato sale una doctora y me dice la doctora de que si había algún familiar para que firmara la orden de la internación. Y yo le digo, a mí no me dejan entrar mis cuñas. Y dice, bueno, pero entra ahora, no están ellas, es un trámite nomás.
Bueno, yo entré, firmé lo que me dijo el hombre de ahí de mesa de entrada. Después eran como las 5 o 6 de la tarde, llegó mi mamá con mi tía y al rato llegan ellos y no me dejaron entrar a la clínica. Y yo me enteré que mi marido había fallecido porque ayer vino la policía y me pidió el documento de mi marido. Yo digo, a lo mejor necesitan hacer algún trámite en la clínica. Bueno, se lo di, me voy a cenar porque día antes habían venido los de CENAF para hablar conmigo y los nenes. Bueno, me voy a CENAF y llego allá a CENAF y una de las chicas me dice, ¿te enteraste, mamita, lo que pasó? Y cuando me dijo así, yo me largué a llorar porque me imaginé. Y me dice, tu marido falleció, dice, y tenés que ser fuerte, dice, por tus nenes, que no te vean llorar. Bueno, y me entró en una pieza, todo, y me contaron. Estuvimos ahí con los nenes, todo, y hablaron con, creo que con un juez de Córdoba, no sé de dónde, y me dijeron de que los nenes iban a estar conmigo hasta que se resolviera todo. Bueno, después llegaron una de las señoritas del colegio de acá de Raso, donde van mis nenes, para ayudarme con los nenes. Y el nene más grande llorando me decía, mami, llévame a ver el papi para poderme despedir del papi. Y le digo, chulito, a mí no me dejan entrar tus tías. Y entonces la señorita del colegio se ofreció, llévamelo. Me vino buscado de los nenes primero, el más grandecito y el que tiene 8 años, y los llevo a ellos. Y después los trajo a ellos y me llevo a las nenas, pero a mí no me dejaron entrar ni en la clínica, ni en el velorio, nada. Hoy tuvo aquí mi papá al entierro y yo no pude ir a ningún lado. Ellos me siguen culpando a mí, pero ellos saben muy bien de que yo no tuve la culpa. Y mi cuñado ahora le preocupa a mi marido, siendo que cuando vivíamos ahí, él vive al lado de mi casa. Que siempre discutía con mi marido porque lo robaba alguna herramienta de mi marido, lo sacaba de la mercadería. O siempre discutía porque mi cuñado me decía algo a mí, no quería pagarlos el gas, esas cosas, y siempre vivían peleando. Y él muy bien sabe que cuando yo tuve el accidente de la mano, él me llevó al hospital, todo estuvo conmigo ahí, eso sí, se lo agradezco yo, porque si no hubiera sido por él, yo me moría en mi casa de sangre un día que tuvimos una pelea con mi marido. La situación entre ustedes era muy violenta, ¿no? Ese día, por ejemplo, que te golpeó, que te golpeaste en la mano, por eso ustedes estaban por... Sí, pero yo ese día no quise decir que fue él, porque fue culpa de los dos, porque él me empujó y yo le pegué a un vidrio y me corté los acá en el brazo. Entre los dos tenían muchas peleas por ahí. Sí, por ahí, pero no era siempre de pegar. ¿Habían tenido pedido de restricción de en algún momento de no aproximarse? Sí, pero nunca, nosotros no las cumplíamos, porque nosotros peleamos 2 o 3 días y siempre volvíamos, él me venía a buscar siempre, a donde yo me he ido, él siempre me iba a buscar. Y mi cuñada eso lo saben, y por eso a ellas le daban más bronca, porque él siempre me iba a buscar donde yo estaba. ¿Y sentís que a lo mejor puede haber sido que haya fallado eso, de que ustedes tendrían que haber estado más separados, que no los tendrían que haber dejado juntar, o qué crees? Sí, pero lo que pasa es que éramos los dos no podíamos estar sin uno el otro, porque ya hace 12 años que estábamos juntos y siempre nosotros teníamos una pelea y al otro día o a los 2 días hay vecinos que han visto que yo siempre me he salido a las 2 o 3 de la mañana con los nenes, descalza para venirme para lo de mi papá o irme a lo de mi tía cuando hemos tenido discusiones para no hacer más grande este problema. Y por eso ellas ahora yo sé que están enojadas y que van a tratar de sacarme los nenes, de echarme la culpa a mí, pero los nenes no me los van a sacar. Y los nenes son lo único que tengo y ellos no me los van a sacar, aunque yo tenga que pelear por mi hijo, no me los van a sacar. ¿Por qué crees que el hermano dice que en realidad la nafta la llevaste hoy, que él estaba durmiendo? No, mentira, no estaba durmiendo mi marido. Yo por eso hoy en tribuna le dije de que el nene que tiene 9 años, él vio todo, cómo fue todo. Y dije que si lo tenían que llamar a él con tal de que me ayudara una psicóloga, todo para que me ayuden con él, yo lo hago declarar a él, pero no, tampoco no quiero, porque así los voy a traumar más a ellos. ¿Sabías que el fiscal ha determinado que es un homicidio culposo que tiene que ver con que cree que no es una intención tuya la que hiciste, sí, por lo menos ahora? Sí, me explicaron esta mañana, porque yo fui con mi hermano, porque no entiendo nada. Nosotros hemos ido a la policía porque él me ha pegado una piña o me agarró del cuello, cosas así, pero jamás tuvimos que... Una sola vez fuimos a tribunales, pero fue para que él me pasara la plata a los nenes, como teníamos que hacer para que ellos los explicaran. Como nosotros esa vuelta los separamos, sí, un mes, para ver cómo teníamos que hacer. Esa fue la única vez que fuimos a tribunales, la única vez. Entonces vos
¿Cómo? Venimos acá por el sol. ¿Desestimas entonces la posibilidad? O sea, vos nunca tuviste una intención No, distinta. no, no. Siempre sí hemos peleado así de pegarlo los dos o por ahí, pero no seguir más el problema. Hemos rompido platos, cosas así, pero más de eso nunca, nunca. Y bueno, esa vuelta que tuvimos una pelea grande, que yo me corté el brazo, pero no fue culpa de ninguno de los dos. Yo sé que él no lo hizo al propósito. Con esta resolución, ¿crees que la justicia te va a hacer caso, que vas a Sí, poder? yo Así sé que te ha que dicho. él me va a ayudar de allá arriba y que va a ver que yo no tuve la culpa y que voy a poder estar con mis hijos y que voy a poder estar tranquila. ¿Cómo están tus hijos? Y ellos, los varoncitos, son los que más entienden. Y la nena, ella me pregunta cada rato y todo el papá, y yo le dije de que mi marido se había ido a buscar un lavarropa lejos y que no encontraba la calle, por eso no venía. Y en esta acusación que te han hecho, ¿sentís que lo vas a poder probar, Sí, que él te yo ha sé, estoy traído? ¿Cuál? tranquila de eso, que sí. Si hay un Dios, yo sé que sí. Que la jueza o el juez van a ver que yo no tengo nada que ver, que fue un accidente, ni tampoco fue culpa de él, porque él jamás, jamás en la vida se le hubiese ocurrido de hacer algo así, jamás, jamás, porque él vivía por los chicos, vivía por nosotros. ¿Estás con trabajo? ¿Tenés cómo alimentar a los chicos? No, ahora tengo a mi papá, que es el que me está ayudando, porque cuando a él se lo lleva a la clínica, él me dice, negra, en la billetera hay plato para que le dé la comida a los nenes. Bueno, yo agarro la billetera y me dijo el número porque como él trabaja en el Tero, tenemos una tarjeta de débito, nosotros para ir a sacar plata el cajero y me dijo el código, yo no me lo acuerdo, pero bueno, gracias a Dios tengo a mi papá que es el que me está ayudando con los gastos de los nenes. Los nenes no pueden ir al colegio porque no tengo ropa para los nenes. Mis cuñadas no me dejan sacar nada de mi casa. Bueno, mañana vas a ir a declarar. Sí, mañana a las 10 tengo que ir. ¿Sentís que le vas a poder demostrar? ¿Ya pudiste hablar con el fiscal? Sí, hablé un ratito nomás, pero era para que ellos me dijeran cómo tenía que hacer para buscar el abogado. Ellos me dieron un abogado. Imagínate, tengo que ir antes de las 10 para poder hablar con el abogado bien. La cuestión va a ser en la justicia, pero ¿qué le decía a la gente que por ahí? No opinen si no saben, porque hay mucha gente que en internet todo dicen cosas que no me importa que me lastimen a mí, pero así los lastiman a los nenes, hablando cosas que no saben. Porque el nene más grande mío tiene Facebook y él ve todas las cosas que pone la gente, que hay cosas, gente en contra mío, en favor mío, a favor de él, todo. Pero que no pongan cosas que no saben porque ellos no estaban en ese momento. El único que sabe lo que pasó fui yo y él que ya no está y el nene de 9 años.